¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Fonscast, un nuevo programa, la segunda edición, en la que me he traído a Roldán Rodríguez para hablar, pues evidentemente, de Fórmula 1, de la fórmula que se nos viene. Ya veremos si tocamos temitas también, por qué no, de Fórmula 2, de IndyCar, que Roldán es un tío que sabe de todo. Pero, Roldán, para el que no lo conozca, periodista en este momento, trabajando en DAZN, expiloto, streamer, hace prácticamente de todo el bueno de Roldán, y es casi mejor que os lo cuente él, aunque ya se ha pasado por el canal alguna vez. ¿Qué tal, amigo? Pasa, Fons. Pues bien, todo bien. Me veo un poco mal en la cámara, ¿eh? No sé, esto es normal. Ah, es verdad, que tú te has puesto acá. No, te estás viendo en espejo. ¿Debe ser la edad o qué? No, no, te estás viendo en espejo, no te preocupes. Sí, pero ¿estoy bien o no? No, estás perfecto, estás guapísimo, Roldán. Estás súper joven. Te vi, por cierto, que hace poco cumpliste 38, ¿verdad? 38 años, sí, 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 38 años. Sí. No, me siento bien, me siento fuerte, tío, me cuido y soy bastante feliz, ¿sabes? Yo creo que ser feliz, tío, en la cara se refleja. He tenido momentos en mi vida bastante más jodido y, tío, yo me miraba al espejo, me veía peor que ahora, así que... Ahora estás increíble. No te rayes por la vista del Discord, estás perfecto. No, es que es verdad, o sea, para el que nos esté viendo, en Discord ahora mismo Roldán está viendo la propia conversación, pero en espejo. Entonces te ve rarísimo. Lo importante es el pelo, tío. Es el pelazo de alegría. Es donde hay pelo de alegría, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de lo que se viene, Roldán, este año. Porque estamos en esa etapa, para mí, que es... Es bonita, en cierta manera, porque es la etapa de la ilusión, pero a la vez estoy muy nervioso, ¿no? Son esas semanas previas, esos meses previos, que ya los hemos pasado, ya solo quedan semanas, de que empiece un campeonato nuevo, Roldán, encima con cambios de fichajes de pilotos. ¿Tú cómo vives estas fechas? En tu época de piloto, ¿no? De F2, entiendo que de una manera. Ahora, como persona que trabaja en televisión y tal, ¿cómo lo vives estas semanas? Regular. En general no me gusta nada, porque, o sea, cuando acaba la temporada está guay porque dices, joder, ya por fin, oye, mira, a mí que en general me da igual quien gane, porque disfruto de las carreras, si gana uno, gana el otro, ojalá ganen los nuestros, pero a partir de ahí casi me da un poco igual. Entonces tengo un mes como de chill, de, oh, qué maravilla. A partir de ahí ya, cuando empieza que si la silly season, que si empieza a ver Twitter, que si empieza a ver las movidas, digo, uff, y lo que queda todavía. Y cuando se va acercando la fecha y llegan las presentaciones... No me mola mucho, ¿sabes? O sea, yo, en general, ves cuando sale una foto de un coche, que además no sabemos si va a ser el del día 4 de marzo, sí, y ya la gente empieza a decir, no, es que ese alerón da un poco más de carga en la curva derecha a 190. Estoy de acuerdo contigo, Roldán. Pensaba que digo, estaba pero sobre ¿para este qué banco? Hablar? Digo, pero escúchame, uno solamente habla si mejora el silencio. Sí. Si uno no es capaz de mejorar el silencio, es mejor no hablar. Entonces... Estoy de acuerdo. En todo ese rollo yo estoy un poco incómodo porque digo, joder, si no digo nada es que no sé de nada. Y si digo algo no lo voy a decir porque es que no me voy a inventar nada, porque paso de inventarme cosas. Entonces estoy un poco con ganas de que llegue el día 22, ¿no? Es el 22 sí, o 23, sí. ¿No? Es cuando empiezan los test. 23, 24, 25 ya tenemos los test. Por lo menos ya. A mí es que me gusta mucho, es que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ahora estamos en eso, etapa de presentaciones. Este vídeo lo estamos grabando justo, lo último que se ha visto es el Ferrari, ¿vale? Aunque lo publicaremos después de que se haya visto el Mercedes, no lo hemos visto todavía. Pero estoy muy de acuerdo contigo. Yo en las presentaciones, Roldán, no sé si tú haces lo mismo, lo que más me importa es la livery, porque sé que es lo único que no va a cambiar. Yo digo, por lo menos va a ir pintado así, y hablo de si me gusta eso. Evidentemente hay a veces cambios estructurales que dices, anda, coño, este pontón tan te puede parecer más interesante. Pero empezar a sacar análisis técnicos de unas piezas que ya sean maquetas o no, que ya veremos, es que pueden cambiar, es que pueden coger y decir, para Bahrein llegamos a otra cosa. Pero ¿quién coño sabe? Pero escúchame, Adrian Newey no sabe, ve un pontón allí y se puede imaginar, pero ¿qué vamos a saber tú y yo? O en general, la gente en general, si ves una foto, yo, por ejemplo, la presentación de Aston, que me encantó, yo estaba allí por ver el tinglao, ¿sabes? Por ver qué decía Fernando, la cara que tenía, por ver qué decía Stroll, que por cierto, piloto favorito Michael Schumacher, y el niño le pegó un poco en los morros y tal, estuvo cachondo, ver qué decía Pedro, ver qué decía Lawrence Stroll, o sea, pero no por ver si el coche le va a dar un grado más de carga aerodinámica o no, yo qué sé, ya veremos, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, estoy un poco en esa línea. Todos los equipos diseñan pensando que su concepto va a ser el más rápido, o sea, no, me hace mucha gracia ver, se nota que por aquí va a pasar el aire más rápido, tal. Todos están buscando eso, ¿vale? Cada uno de su manera, pero todos están buscando eso. O sea, entonces tú eres de mi equipo de, vamos a ver los colores y ya cuando llegue Bahrein el test, empezamos a ver las líneas. Y que pase esto cuanto antes, y que las presentaciones cuanto antes, que sí, que la pila Duracell mola mucho,
mucho, que el Ferrari no ha cambiado poco, que Fernando es un cracker y sale corriendo y tal, y ya está. O sea, hay que hablar de algo. Que salga una pista, tío. Son semanas que hay que hablar de algo, pero estoy de acuerdo contigo. Es una etapa de tal. Pero bueno, a la vez es etapa de ilusión, ¿no? De la cual hablaremos ahora. Un poquito de las expectativas que tenemos con los pilotos españoles. Pero yo te quiero decir, antes de entrar en lo que va a ser temporada 2023, quiero hablar un pelín de temporada 2022. Porque tuvimos un gran cambio de reglamento, Roldán. Uh-huh. Y tú y yo, la última vez que hablamos aquí para YouTube, por lo menos, creo que fue para hablar de si el campeonato 2021, que fue tan emocionante, había sido el mejor de la historia, ¿no? O de los mejores. Me acuerdo. Recientes. Que llevamos ahí una conversación tal. Te quiero preguntar, el cambio de reglamento. Porque ahí sí que vimos, el año pasado sí que te compro que las prestaciones eran, uy, a ver estos coches porque son totalmente diferentes respecto a los del 2021, ¿no? Era conceptos distintos de forma muy, muy evidente, ¿no? Incluso para los que no sabemos mucho de aerodinámica. Este reglamento, las carreras que vimos el año pasado, con menos adelantamientos pero coches más cerca unos de otros, con menos importancia de DRS, ¿te ha gustado más? ¿Te está gustando la línea por la que están siendo las carreras del año pasado? ¿Crees que algo falla? No, no me ha gustado. Estoy un poco decepcionado con el cambio de reglamento. Hostia. Sí, y sé que no es la opinión general, ¿eh? Pero me gusta. Pero bueno, siempre digo más o menos, oye, lo que creo, claro. Porque lo intento fundamentar. Fíjate, veníamos de un coche en el 21 muy, muy trabajado y efectivamente con un campeonato que se decidió por un punto en la última carrera, en la última vuelta, y fue apoteósico. Con independencia de que ganara uno u otro, ¿no? Y bastante igualdad, realmente. Hubo igualdad, que mira cómo acabó, ¿no? Y entramos con un cambio de reglamento que iba a ser la leche, iba a ser el copón. Y empezamos con un porposing infumable. Tío, infumable, o sea, con problemas de verdad físicos para las cervicales de los pilotos, unos coches que no podían ir a fondo, por ejemplo, en Australia, las curvas rápidas después de la recta esa. La chicane esa rap no podían, o sea, con un coche que deja mucho que desear en cuanto al porpoising, que no se esperaba, que sí, que hace 20 años con Senna o 30, uy, 20, que hace 40 años con Senna, que ya tenían, que sí, que vale, pero que sí. Nadie se esperaba ese porpoising, si no, no lo hubiera tenido nadie y todos lo tenían, ¿no? Unos más que otros. Luego tuvimos unos coches demasiado pesados, bajo mi punto de vista. Sí, iban un poco más cerca. Pero también en Fórmula 1 se adelanta especialmente por el DRS. Y entonces cuando tú tienes un coche que te permite ir más cerca, tiene menos drag, y entonces el DRS actúa un poco menos, se compensa un poco la movida, ¿sabes? Tampoco es que digas tú, ¡guau, cómo ha cambiado! Quizás un poco, pero poco, ¿no? Y luego en tercer punto, se gana el campeonato a falta de 4 carreras, ¿no? ¿Pero tú crees que eso es tanta responsabilidad del reglamento como de los errores de eso Ferrari? Es una realidad. No, eso es una realidad. Claro, eso es una realidad. Es un fact. Pero... Es un fact, ¿no? Y a ver, ¿qué cambió? Lo único que cambió es que en Mercedes, en vez de ir fuerte, como vinagre, iba mal. Y Ferrari empezó bien y terminó peor. Pero ¿qué aportó al nuevo reglamento? A mí no me ha aportado mucho. O sea, A lo mejor es que, claro, es el bautismo el primer año, que también lo entiendo, que vamos a ir a mejor. Estoy seguro que el segundo año, o sea, este año 2023 va a ser mucho mejor que el 22 en cuanto a competitividad. Pero tú me has preguntado por el 22 sí. Y a mí me decepcionó por esas tres cosas. A ver, yo creo que este año 2022, como tú bien dices, el hecho es que el campeonato se subió a falta de 4 carreras para acabar el Mundial. Creo que también es cierto que al ser el primer año en reglamento, pues no... Vimos más desigualdades y sí que creo que, a mí por lo menos esto ya es más personal, ¿no? Prefiero ver pocos adelantamientos trabajados y ver muchos coches siguiéndose y aprovechando quizá más el fallo del de delante que ver efecto puro de DRS. Porque, al menos mi opinión respecto al DRS, es que está bien, es un elemento que nos ha hecho falta estos últimos años, pero que estaría mejor que no nos hiciera falta, ¿no? Que estaría mejor conseguir una Fórmula 1 en la que el DRS fuera mucho menos necesario de lo que es ahora. Y que pudiéramos conseguir que los coches se siguieran y con el fallo aprovecharan cada adelantamiento. Pero entiendo tu punto perfectamente de que, objetivamente hablando, la temporada 2022 es muy floja y más viniendo de lo que veríamos en 2021. Vaya, que eso es indiscutible. Pero, insisto, creo que el 2022 tiene mucha culpa Ferrari de que no nos divirtiéramos más, Roldán. Podría haber sido muy divertido, ¿eh? Eh,
Sí, puede ser, ¿eh? Pero el hecho cierto es que, fíjate, Ferrari tuvo dos problemas. Sí. Uno fue a nivel la competitividad en el fin de semana de carreras, y eso lo englobo, la estrategia la meto ahí, es un hecho más, ¿no? Cuando tú tienes un capo que está contento haciendo quinto en Canadá, o cuarto, no sé qué hizo Leclerc, sí, sí, y el otro tal, pues cuando tú tienes un jefe que está contento con tener un coche rápido, en vez de con ganar, cuando eres el jefe de Ferrari, ya se desgrana que la estrategia a veces falla, que los neumáticos de agua cuando está seco y los de seco cuando está en agua, y todo un poco caos. Y eso por un lado. Y luego por otro, claro, tienes un coche rápido, un motor que corre mucho y rompe mucho. Entonces, claro, cuando tú al principio de la temporada, ¡boom!, cuando rompe Red Bull, pues aguantas ahí el tirón. Pero cuando ya Red Bull no rompe y tú rompes en Austria, rompes los dos coches, y etcétera, etcétera, pues te toca capar el motor. Sí. Es que fue una batalla de uno y medio. Fue una batalla de uno y medio, ¿no? O sea, sí, batalla de Red Bull con Ferrari en las primeras carreras. Luego ya Mercedes se fue acercando, pero da igual, porque el Red Bull corría 10 por hora, 10 o 15 por hora más rápido en la recta. Tenía una velocidad recta, no tenía ningún sentido. Pero escucha, eso es un Fórmula 4 contra un Fórmula 3, ¿eh? Eso es un F3 contra un F2 en velocidad punta, ¿eh? O sea, sí, yo al principio de temporada pensaba que era que el Ferrari tenía un motor más potente, pero que estaban llevando un coche con más carga aerodinámica, ¿no? Pensando en, no puede ser, si el motor Ferrari parecía muy potente al principio de año, y que será Red Bull que va más loca, liberada de carga aerodinámica y tal. Y no, fue una constante durante todo el año que Red Bull era más rápido en recta y punto que el resto. Uh-huh. No había nada, y luego encima, cuando después de Austria tienen que levantar el pie de... tienen que bajar un poco la llave de paso del aire. Pero quitarle caballos al motor, sí, pues ya está, se acabó un poco la temporada, ¿no? O sea, había peleas, había cositas, pero el campeonato estaba bastante claro y se decidió en Japón, ¿no? A falta de cuatro carreras, cuatro completas. Sí, sí, sí. Con el escándalo de Japón, luego sí que lo hablamos, también todo lo que pasó en Japón para decir el campeón, porque habrá que hablar un poco de la FIA también. Sí, sí, fue un año de Ferrari en el que eso, también quizá el problema de desgaste de neumáticos, que luego las poles parecía que las podían luchar, pero luego las carreras les costaba un montón. Tuvo muchos problemas Ferrari el año pasado, pero vamos a hablar, si quieres, mira, de esto justo, porque luego te quiero enlazar con la silly season que tuvimos en diciembre con jefes de equipo, que fue también fue también divertida. Pero te quiero preguntar, primero, por cómo se resolvió el campeonato de Fórmula 1 este año, que fue emocionante, pero no por lucha, sino porque no sabíamos qué estaba pasando en Japón cuando fue campeón Verstappen, por ese conflicto de que si en el reglamento ponía una cosa que otra, que la carrera había sido completa, pero al final se hizo más del 75, tal. Y también, más que por esto en concreto, te quiero preguntar por la FIA, la famosa FIA que está ahora pasando su momento... Iba a decir su momento más tenso con la Fórmula 1. No, siempre tenso. No es el más tenso, no, pero es tenso. Pero está cerca, ¿eh? No está muy lejos. Tenso, sí. No está muy lejos. Roldán, tú que, en general, ¿qué opinión tienes sobre la FIA, sobre Ben Sulayem, las últimas declaraciones de lo de quitarle valor, de la hipotética venta a Arabia Saudí a la Fórmula 1 y todas las cosas previas, el escándalo de Japón, incluso el de Japón también, el problema de seguridad con Pierre Gasly? Pudimos volver a tener un disgusto encima en Japón. Quiero saber Vamos tu opinión al de la lío. FIA. Mira, tema Japón y tema reglamento. También aquí voy un poco en dirección contraria de la opinión generalizada. Me gusta. Y yo estoy en contra de tener un reglamento tan grande que es como la enciclopedia Espasa. Tú tienes una edad, ¿ya te acuerdas tú de la enciclopedia Espasa? Yo me acuerdo de la Encarta 2000 y esas cosas. No sé si la enciclopedia Espasa. Es más o menos lo mismo. El o sea, estilo, ¿no? Tenemos un reglamento. ¿Cuántas páginas queremos que tenga el reglamento? ¿O 30.000 millones de páginas? ¿O cuánto reglamento? Un trillón. Incluso, ¿no? Un trillón de páginas. Ya, pero si luego el director de carrera hace lo que se pasa por las narices. O sea que yo soy partidario, tío. Yo veo las carreras del IndyCar. NASCAR he visto alguna, pero poca, pero he visto alguna. Hace falta un reglamento predecible. Y el sentido común, macho. No puede ser que límites de pista sí, pero no. Pero ahora esto, pero es en el 5%, pero es que ha sido a velocidad de carrera o no. Es que la bandera amarilla ha sido no sé cómo. O sea, tronco, macho, un poco de sentido común. Que todos los que hemos estado corriendo muchos años, hay cosas que no vemos lógicas. No puede ser que un reglamento vaya en contra de la lógica de las carreras, ¿no? Entonces, creo que si tenemos que es imposible tener un reglamento que cubra todo, en cualquier caso, bajo todos los conceptos, y por tanto yo simplificaría y pondría un director de carrera que haya tocado asfalto, que haya competido, que haya estado allí, que no sea un
un tío que sabe mucho de reglamentos, pero que no sabe del pulso de la carrera. O sea, tú no puedes... ¿no? O sea, es como... ¿Te acuerdas tú del Mundial ese de Italia que pitan un penalti en un agarrón minuto 93? O sea, hace falta un director de carrera que tome decisiones lógicas, sí, de lo que está pasando en la carrera, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho en falta. Y por tanto, yo simplificaría mucho el reglamento. Creo no que iría más, iría menos. En este 2022 que se simplificaron los diseños de coches, ¿no? Por ejemplo... Pues también, el reglamento yo le quitaba 500 páginas, le quitaba. No sé cuántas tiene, le quitaré 501. ¿Aleatorias? Sí. ¿Cuántas páginas tiene? Le quitaba el 80%. Y lo haría lógico, macho. Sí. Luego, en cuanto a la FIA en general y en cuanto a la posible venta esta, yo creo que la FIA... La FIA tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. La FIA hace unos cuantos años en el Mundial de Fórmula 1, pues era uno más. En los últimos años creo que ha tenido un peso, bajo mi punto de vista, demasiado relevante. Una posición de poder demasiado grande, bajo mi punto de vista, en los últimos años. Y los tiempos están cambiando, ¿no? Yo creo que todo el movimiento de la Fórmula 1, del deporte... tiende más al espectáculo, tiende a la libertad de poder cambiar reglamentos, de poder hacer esto, poder traer más coches, poder cambiar, o sea, que sea un poco más espectacular. Y creo que la FIA está siendo un poquito stopper en alguna... Y es como un buque gigante, un transatlántico que como que le cuesta girar, ¿no? Y poco a poco va girando, pero creo que el mundo va a una velocidad y la FIA va a otra. Y es un poco lo que está pasando. Yo creo que no le va a quedar más remedio que adaptarse y espero que sea pronto. Y en cuanto a la posible venta, a mí en general no me gusta. O sea, no me gusta porque creo que los de Liberty agarraron la Fórmula 1 cuando yo pensé que era difícil de mejorar. Y ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho en general. Y una venta a Saudi Arabia o a cualquier país o a cualquier fondo, Aramco, no sé, lo que sea, que tienen dinero para aterrar al mundo entero, hace falta... yo no me gustaría que sucediera porque creo que el recorrido de Liberty todavía es mucho mayor, ¿no? Y todavía queda de ganar mucha cuota de mercado en el mundo en cuanto a espectadores, en cuanto a equipos, en cuanto a fabricantes americanos. Y quiero correr en Las Vegas, quiero correr en Los Ángeles, en Miami, en Spa, en Mónaco, en Barcelona, en Jerez. Y no quiero que si lo compran gente de allí, pues sea Dubái, Bahrein, Qatar, Saudi Arabia y Abu Dhabi, ¿no? Sí, no, yo creo que a nadie le puede hacer especial ilusión la compra de Arabia Saudí por la Fórmula 1. Ya veremos en qué queda esta historia, ¿no? Fue una noticia de Bloomberg que no se llegó a confirmar, hasta que Liberty Media confirmó que iba a querellarse contra la FIA por interferir en esta venta por el famoso tuit de Ben Sulayem, que yo es a lo que quería ir un poco más, ¿no? ¿Qué opinas de esa injerencia de Ben Sulayem? Porque como tú has dicho, y estoy increíblemente de acuerdo con ello, en los últimos años la FIA está ganando protagonismo y creo que para que la Fórmula 1 funcione bien, la FIA tiene que ser un organismo que conozcamos los más frikis del motor, fíjate lo que te digo. O sea, que no sea conocido por el mainstream, la FIA, ¿no? Que sea como, bueno, pues una gente que está allí con su federación y ya está. Pero está teniendo demasiado protagonismo, ¿no? Y Ben Sulayem, en estos dos meses, ha tenido demasiado protagonismo, tanto que finalmente ha tenido que dar como un pasito al lado. Ha hecho como una dimisión muy leve, de decir, bueno, yo me aparto, venga, os ponemos a Tom Bacis y ya él se come los marrones. Entonces yo iba más por el punto de... ¿Qué te parece eso de que el presidente de la FIA ponga en Twitter, escriba en Twitter como tú o yo, dando su opinión sobre la posible venta? Y en fin, probablemente, y yo estando de acuerdo que Liberty Media me está encantando lo que está haciendo y ojalá siga muchos años, pero probablemente interfiriendo en el negocio de una empresa privada que realmente no, justo, no puede hacer lo que quiera. Y que de hecho lo han comprado el Bigotes y el otro lo compraron para ganar dinero, ¿no? Supongo. Claro, claro, claro. A eso voy, que al final, que a nosotros nos gusta mucho que esté haciendo Liberty Media. Y estoy a tope y ojalá se quede siempre. Pero puedo entender que esa gente se gastó, el otro ya lo leí, no sé si... 8.000, ¿no? 6.000 o 8.000 millones. Y si los ofrecían 20.000, fácilmente les ha jodido 14.000 millones los tweets de Ben Sulayem, ¿no? En cierta escala. Entonces, claro, yo te quería preguntar un poco por... Como presidente de la FIA, tú crees que esto es... Probablemente es hasta ilegal. Pero yo comenté en un vídeo que, siendo probablemente ilegal lo que hizo Ben Sulayem, un poco estoy a favor por lo que tú dices. No quiero que se llevara a Arabia Saudí la Fórmula 1. Entonces, aunque no fuera legal la maniobra, se le agradezco, ¿no?, ese gesto de valentía y de heroicidad por defender la Fórmula 1. Seguramente Ben Sulayem, que a mí me cae bien, como además le respeto como profesional, seguramente, pues el perfil que tiene, la personalidad que tiene, pues a lo mejor no es compatible con el puesto que...
que ocupaba, lo mismo que en la entrega de trofeos, ¿no? De, ¡ay, qué mal! Del Mundial, de la FIA y todo aquello. Qué lamentable. Que son comentarios que se pueden hacer, pero quizás el foro no es ese. Quizás las maneras no son esas. Pero te lo digo, pues eso, opinión muy personal, sí, y claro, pillándome claro. Muy lejos el tema ese, ¿no? Pero un poco así. Que se eche a un lado, lo entiendo porque según qué cosas no se pueden decir, coño, y menos por Twitter, ¿sabes? Es que creo yo. Ben Sulayem, creo yo. Que eres presidente de la FIA, que no puedes ponerte lo que te pase por la cabeza, Ben Sulayem. Seguramente, ¿no? Seguramente. Me imagino en la FIA saltando alarmas y obligándole a poner un CM o algo a Ben Sulayem y decir, no vas a, te vamos a silenciar la palabra Fórmula 1, Liberty Media, no vas a poder escribir nada más que felicitar al campeón de rally todos los años. Ya está. Es lo que te vamos a dejar en Twitter para poner eso. Pero sí, el bueno de Ben Sulayem, que parece que esquiva un poco una bala, ¿eh? Para poner un poquito de tregua con la Fórmula 1, ha hecho eso de apartarse un poco para el lado. Probablemente no volvamos a saber mucho más de él hasta la gala de la FIA año que viene. Estoy de acuerdo. Que no creo que vaya. Sí, yo creo que sí irá, ¿no? A la gala. Luego nos citamos luego en... Bueno, luego lo vemos. Próximo enero nos citamos. Luego lo vemos. Ojalá, comentamos la comentamos en directo, la gala de la fiesta. Llegó a ser divertida, Roldán, si estaba en Sulayem. Pero seguramente al que veamos pasarse por circuitos, a priori sea Nicolás Tombazis, que me hizo mucha gracia que la FIA le nombró, o sea, para hacer este cambio, ¿no?, de posición de Ben Sulayem, le nombró un cargo que ya ocupa, director de monoplazas. Entonces fue como... Nicolás Tombazis, que ya es director de monoplazas, va a ser director de monoplazas, ¿vale? Entonces, él se vaya... Es como... estaba ya planeado esto. Me hizo muchísima gracia, pero en fin. Muy de acuerdo contigo, que la FIA necesita entender que ahora mismo, y creo que esto es importante, la categoría popular en la Fórmula 1 y los que tienen que dar casi gracias a que exista esta relación es la FIA a la Fórmula 1 y no al revés. Entonces, deben saber adaptarse a un negocio que está creciendo como el de la Fórmula 1 de una manera espectacular. Vaya, o sea, no sé si tú lo has notado, Roldán, yo creo que también lo has notado tú, como persona que trabaja desde Endazón incluso, la popularidad que ha ganado la Fórmula 1 en los dos, tres últimos años, ¡wow! Y España es relevante, pero no es el mundo entero, o sea, España, fijaos lo que ha pasado en España, ¿no? Que hay mucho más seguimiento, mucho más hype, pero es que España somos 50 millones, que a lo mejor hemos crecido, pues no sé, el 20%, y el 20% pues son... de espectadores, pues no sé, 20% de los que había. Ponte que un millón, pues 200.000. Sí, vale, sí. 200.000 más, que es mucho. Ahora te vas a Estados Unidos, que no sabían lo que era la Fórmula 1, y se lía la que se lía en Miami. Ahora vamos a Las Vegas, Austin y Los Ángeles, que se anunciará supongo que en breve. Se viene Ford pues, a la Fórmula 1. Y esos son millones. Sí. O sea, aquí en España, fijaos el hype que hay, y pongamos eso, 20% más, 200.000, que ya me parece mucho. Que la es que 200.000 es el núcleo urbano de un barrio de Miami. Sí, claro. ¿No? O sea, Estados Unidos es muy grande, no es una barbaridad. Es una barbaridad. Y eso, oye, estamos de enhorabuena, ¿eh? Los que nos dedicamos de cierta manera a esto, joder, muy bonito ver total. Que un deporte no minoritario, no vamos a decir que la Fórmula 1 ha sido minoritaria en España los últimos 20 años, pero sí que desde luego no el más popular, esté creciendo tanto entre la gente. Y la gente joven, ¿eh? Sobre todo. Mucha gente joven. Que le está... Joder, fíjate. Mira, tío, en Barcelona, en el Gran Premio de España, que fuimos ahí con Dazón, o sea, mucha gente te para porque si vas, te ve y te para. Bueno, pues nunca me había pasado, me pasó dos veces en el fin de semana, me para un chaval y me dice, Roldán, tal, mira, encantado de conocerte, mira, te presento a mi padre, le he traído a ver la Fórmula 1. Le he traído a mi padre a ver la Fórmula 1. Qué bueno. No es el padre que lleva al hijo, es el hijo que convence al padre y le lleva por primera vez a ver a Fórmula 1, ¿eh? Qué bueno. Dos veces me pasó. Joder, qué bueno es. Qué bonitas. Es que es me quedé loco, tío, digo, joder. Es gente muy joven la que está entrando, quizá por las redes sociales, lo bien que está llevando Liberty las redes sociales, todo el tema de que si Netflix, que si el videojuego, integrándole mucho el eSport, no sé qué tal. O sea, es que lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien y es lo que hay. Y por favor, no lo vendáis, Liberty. Haciendo caso, da igual, el dinero va y viene, pero tú quédate. Gestiona. Que son 14.000 millones, coño. Que son 14.000 millones. Pero no te preocupes. Eso va a valer. En 10 años vale más. Y lo vendéis por más caro. Hacedme caso. ¿Tú lo venderías? Yo si fuera Liberty. Pero del tirón. Mira que me gusta la Fórmula 1, pero lo vendería como loco, vaya. Te sacas un beneficio. Pero escúchame, como dice un amigo mío. Pero tú sabes cuánto gano yo. Claro, tú sabes cuánto gano yo. Vamos a ver si lo vendía, no me jodas. También te digo, probablemente no tendría que pasar ese dilema porque no tenía 6.000 millones para gastármelo en 2016. Pero. Puede ser. Pero totalmente, vaya. En fin, bueno, hablamos de la popularidad de Fórmula 1, hablamos de todo esto. Pero vamos a hablar de lo que pasó un poco, Roldán, en diciembre, ¿vale? Ya nos centramos en la temporada 2023. Porque
Tuvimos una silly season, pero no de las habituales de pilotos, que aunque tardó en confirmarse, luego si quieres hablar un poquito de Piastri, que es divertido, fue de directivos, de Team Principles. Todo empezó un poquito con Mattia Binotto. Mattia Binotto dimite de Ferrari. Como tú decías antes, Mattia Binotto no te gustaba mucho su actitud de hemos quedado tercero, está bien esto, ¿no? Sí, sí que es curioso, ¿eh? Es curioso, primero, que no es habitual ver tanto cambio de jefes de equipo. Siempre lo ha habido, pero era algo como excepcional. Y este año, joder, ha habido mucho movimiento, tío, de ingenieros y de jefes de equipo. Muchísimo. Y eso es porque la Fórmula 1 está el agua a 99 grados. Está a punto, está borboteando. Y luego, efectivamente, esa afición nueva que hay en la Fórmula 1 también hace que, joder, nos fijemos en todo también, ¿sabes? Claro. No, es que este ha cambiado, es que el Andrea, el otro, el de la moto, y eso está cachondo, ¿no? Sí. Bien, me gusta, sí. La verdad, bien. No entiendo mucho de jefes de equipo, de ingenieros, lógicamente los conozco a alguno y tal, pero no me vuelvo loco demasiado. O sea, me gusta mucho más, efectivamente, hablar de Piastri, del otro, del cambio de Nick DeVries que vuelve, de Logan Sargent y toda esta tropa. Me siento más identificado, me mola más. Pero bueno, me llama la atención todos los cambios que ha habido de ingeniería, especialmente en Aston Martin. La verdad, creo que es el equipo que más ilusiona. Todos, porque todos han tenido ciertos cambios, pero el que más así, ya no solo por Fernando. Pero vamos, en general, silly season de la otra parte del box, bastante cañón. Sí, ahí ha estado Frederic Vasseur ahora en Ferrari. Hacemos un pequeño repaso para los que estén perdidos. Andrea Seidel, que para mí es un golpe a McLaren. Perder a Andrea Seidel, se va a ser no team principal, sino CEO de lo que será Audi en el futuro. Que yo creo que la gente... el movimiento de Audi, hablamos mucho de Aston Martin. Creo que Audi para 2024, a partir del 26 especialmente, ojito, con ese movimiento de Andrea Seidel, que le ha quitado una pieza clave a un equipo como McLaren. Luego McLaren subiendo a Andrea Stella, luego Williams también a se me acaba de olvidar el nombre del ingeniero de botas. Era el hombre este, el de... James Bowles. Me estoy hablando de memoria, no lo he apuntado de esta parte de aquí, pero James Bowles, bueno, que ha habido muchos cambios, ¿no? Y son interesantes. Pero lo que tú dices, probablemente los más interesantes, más allá de a ver qué hace Frederic con Ferrari, cambiar un poco la actitud, no, ya veremos, son los de pilotos. Y tuvimos la movida de Alpine en agosto. Que yo creo que es. Fue maravilloso. Creo que fue mi momento favorito del año. O sea, serie de Netflix solamente de eso, tío. Creo que me divertí más en eso que en toda la temporada. Uf. Mira, ¿por dónde empezamos? En fin, vamos a empezar por el principio. Qué increíble. Yo no me lo podía creer, Roldán. Tuve que entrar siete veces al perfil de Aston Martin, perdona, para comprobar que eso estaba siendo verdad, lo de Fernando Alonso, nuevo piloto de Aston Martin. ¿Qué me estás contando? Bueno, cuenta. No. O sea, fíjate, llega Alpine, que tienen al Golden Boy, que es Ocon, ¿vale? Golden Boy era... de la olla, ¿no? En boxeo, era Golden Boy, ¿no? De boxeo no sé nada. Sí, Golden Boy era lo que dan los futbolistas sub-23 que son buenos. No, era este, el de la olla. Bueno, vale. Tienen ahí al chico maravilla, que es Ocon, y entonces dicen, bueno, sí, Fernando, sí, bueno, Alonso, en fin, bien, pero bueno, tampoco, ¿no? Supongo que dicen eso en Alpine. Y entonces le tienen ahí como, bueno, a ver qué pasa, vamos a dejar un poco a Fernando a ver... aquí un poco en la nevera, un poquito a 16 grados, para que no se ponga malo, pero que no se ponga bueno tampoco, esté ahí. Y entonces Fernando dice, ¿pero qué me estás contando? A todo esto, Piastri, el manager de Piastri es Weber. Que me parece un genio, ¿eh? Ahora hablamos de él. Que es un crack. Vale. Y entonces, a todo esto, dice Fernando, ¿sabes qué? Bueno, esto ya es de mi cosecha, ¿eh? Esto, recordamos, no es información, es ficción, ¿no? Podríamos decir. Hasta aquí podía ser información. Vale. A partir de aquí es simplemente mi opinión. Dice, que se acaba el plazo, que yo soy libre el X de... 1 de agosto. El 1 de agosto a las 00:00, pues te vas a enterar. Atontado, ¿no? Un poco, o sea, es de mi cosecha, ¿eh? Entonces, firma, porque además... creo que lo dijo Fernando, ¿no? Lo ha dicho Fernando un par de comentarios públicamente que llega al acuerdo con Aston en agosto. O sea, llega pim, pam, aquí te pilla, aquí te mato, y llegan al acuerdo o lo cierran ahí en agosto. Y me encantó... Hay una cosa que me gustó mucho y otra que me disgustó muchísimo, macho. Cuéntame. De verdad. La que me gustó fue que al que se dedica a poner en la nevera aquí a jugar al Juego de Tronos con sus pilotos y tal, se queda compuesto y sin novio y sin piloto.
Totalmente. Y lo que me pareció fatal, tío, es como el Fufu. Su Fufu fue nuestro amigo. Su Fufu. Un tío de 50 y pico años. Y con muchísima experiencia en Fórmula 1. Y con mucha experiencia. O sea, lleva desde... Brown, de Brown GP, no, perdón. Desde Bar Honda, por lo menos. Que ese tío eche las culpas a Piastri. Que ese tío diga que qué mal lo ha hecho Piastri, falta con lo que le hemos ayudado, falta la falta de lealtad. Y yo digo, vamos a ver, señor, discúlpeme, pero la caga usted, punto uno. La cagó usted con Fernando, punto uno. La cagó usted, seguramente, con Ocon, como ya veremos. Y la ha cagado con Oscar Piastri. Y Oscar Piastri es un chaval hecho a sí mismo que no le debe a usted nada. Alpine algo, puede ser. Pero a usted no le debe absolutamente nada. Se lleva 6 meses en el equipo para empezar. Que ha ganado todo lo que ha corrido. Todo lo que ha corrido lo ha ganado. Ha demostrado que es un señor. Que sea un niño, que es un señor y un caballero. Y cuando está libre, ficha por el equipo que le da gana. Porque tú le has dejado en la nevera de una manera indecente. Además, mientras jugabas con el contrato de Alonso. No, te ofrezco un año. Te ofrezco un año, pero te dejo en la nevera. Pero no te lo digo para ver si te pongo un poco nervioso. Anda a cagar. No has querido perder a ninguno de los dos y has perdido a los dos. O sea, anda a cagar. Y todo por maniobrar, ¿sabes? Pues nada. Es que creo que el error principal fue equivocarse en el orden de hacer las cosas. Al final, empezamos el año con una renovación de Ocon. Que era como, hostia, bueno, ya tenía contrato, pero venga, vale. No llega la renovación de Alonso. Empiezas a jugar con Alonso y con Piastri de banda, ¿no? Alonso que a ver si le convences de que solo firma un año y así le dices a Piastri que para el 24 es él, ¿no? Tal. Empiezas a jugar dos bandas. Claro, el manager de Piastri, aquí en este caso, Mark Webber, que insisto, me parece una genialidad, le encuentra hueco en nada más y nada menos que McLaren. Que ojito, que no te creas que le ha encontrado hueco en Williams, que era lo que nos podía cuadrar a todos, ¿no? Igual un huequito en Williams, algo así tal. No, en McLaren, sustituyendo a Ricciardo. Y al final llega el 1 de agosto y pasa al pin de tener a un muy buen piloto como Ocon, tampoco no vamos aquí, vamos a decir lo contrario, a una leyenda absoluta como es Fernando Alonso y a un chaval que promete muchísimo, como tú dices, y que ha ganado todo lo que ha corrido, como es Oscar Piastri, y te quedas solo con Ocon y... Hostia, voy a tener que gastarme 10 salmones en fichar a Gasly, que me quedo sin piloto. Y la culpa es de Piastri, anda a cagar. Y la culpa es de Piastri, de un chaval de 22 años, ¿no? De tener 21 años. Sí, por ahí. Sí, la culpa es del chaval de 21 años y de su manager, Mark Webber, en Ganda. No, la culpa es, claro, pero para bien, vaya. O sea, han sido listos, han dicho aquí, está jugando conmigo, me llega McLaren, me dice que me subo ya. Y tú, que a ver si convenzo a Alonso, que un año solo, que no sé qué tal, pues si hace falta, hablo con Alonso a escondidas y te la preparamos. Y ya está. Yo creo que, tío, de verdad, creo que la gente debe ser. Debe ser. Debe ponerse de frente cuando la caga y cuando la hace mal, tío. Debe ser dueño de sus actos y dar la cara, tío. Entonces, o sea, te iba a decir, ya si ganas 3 palos al año o 4 como ganará Fufu, ya ni te quiero ni contar. Pero da igual, es un tema de carácter, macho. Que ganes 1.000 euros o 500 al mes. Escucha, doy la cara, tío. Y si lo he hecho bien, lo he hecho bien. Y si lo he hecho mal, escucha, lo he hecho mal. Pero ¿qué es eso de con 50 y pico, 60 años... siendo responsable y habiéndolo hecho mal, echas la culpa al chaval de 21 años, tío? No. Es una gestión... A mí eso es lo que me dije. No. De hecho, me da mala espina por el proyecto Alpine en general, el que este señor vaya a seguir ocupando el cargo de gestor de equipo, porque al final dices, hostia, pero si no has sabido gestionar 3 pilotos, o sea que... ¿En qué manos está quedando el proyecto Alpine? ¿En qué manos está quedando el orgullo francés en la Fórmula 1? No sé qué decir... Que al final la gestión de este hombre ha sido perder a una leyenda, perder a una joven promesa y tenerse que gastar 10 millones en Pierre Gasly, que sin ser un mal piloto, es Pierre Gasly, que ni siquiera ha conseguido sacar gratis a Pierre Gasly. Que no tengas que ha dicho Alfa Tauri, no, que tuvo que pagar 10 millones Alfa Tauri para llevárselo. O sea, me parece una gestión dramática y que yo creo que le puede pasar factura a un equipo que no tenía un mal coche el año pasado, le falló la fiabilidad, especialmente en el coche número 14. Pero, cuando decía la sobrada de, bueno... Tenemos 4 o 5 pilotos con los que estamos negociando. Pues mira, la sobrada. Ha tenido que fichar a Gasly. Así que... Y la sobrada, yo digo, pero tronco, pero ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De patatas? ¿Estás hablando de personas, tío? ¿Estás hablando de pilotos que se juegan la vida, que tienen fecha de caducidad en general, todos? ¿Y qué estás haciendo con ellos, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El mercado aquí, el rastro? No sé. Muy mal, muy mal. A mí me... Fíjate que yo, uno de mis vídeos menos acertados de la historia, al principio de temporada, cuando se anunció el fichaje de Sufufufu, que sería sobre enero, así. Fue como a última hora para... Vino de Aston Martin, como que se fue a Aston Martin en las 3 o 4 semanas. Fichó por Alpine.
joder, yo había visto lo que venía a hacer con Force India, de cómo ese equipo tan modesto y con recursos tan limitados terminó siendo el cuarto muchas veces en constructores y tal. Y yo tenía ilusión, digo, este tío seguramente tal. Un desastre, vaya, o sea, un desastre, o sea, fue una cosa y dije, tengo el vídeo ahí todavía, ¿eh? Si alguien quiere entrar y reírse, está por ahí el vídeo en enero, febrero, que dije yo, ¿por qué es un buen fichaje el de Schaffnauer por Alpine? Bueno, ya lo borraré algún día estos. Pero hay que asumir los errores, ¿eh? De vez en cuando hay que asumir los errores. Yo no soy Schaffnauer, yo levanto la cabeza y digo, mi opinión no fue la más acertada. No hay nada más que más da, no pasa nada. Oye, te equivocaste, yo me equivoco todos los días, ¿sabes tú? Cero problema. Es una broma. Pero que es verdad que no sé por qué yo tenía una cierta ilusión. También estábamos todos más ilusionados, ¿no? Con Alpine. Parecía que iba a ser otra cosa y finalmente no salió. Antes de hablar de expectativas, que eso es lo que quiero cerrar después, te voy a preguntar por el piloto más desconocido que tenemos para este 2023, para el gran público, pero sé que para ti no, efectivamente. Logan Sargeant es un piloto que llega con una vitola que es errónea, que es la de Pay Driver, y nada más lejos de la realidad. Roldán, confírmamelo tú, pero este chico no es un Latifi, no es un Stroll, no está donde está porque el asiento esté pagado. Es realmente una apuesta de cantera, parece ser, ¿no? Por parte de Williams, y un chaval que lo hizo bastante bien en F2 su primer año. Pues fíjate, lo que yo sé de Sargeant, lo que yo le he visto, es que es un piloto que se merece estar en Fórmula 1. Se merece dar el salto a Fórmula 1 y ver de lo que es capaz de hacer en Fórmula 1. Han pasado en los últimos años gente mucho peor que él o que se lo merecían menos que él, ¿vale? Luego ya lo que rindas, oye, pues es lo de siempre, ¿no? Si no te va bien, pues deja paso al siguiente, pero se merece indudablemente. Luego, tengo amigos que han rodado con él, que han hecho pruebas con él en pista, y les he preguntado, oye, tío, ¿tú qué has estado compartiendo coche con él? Cuéntame. Y me han confirmado todavía más que es un tío muy, muy, muy especial. Muy especial al volante. Claro, cuando tú ves el palmarés, corremos cometemos el error. Yo intento no, pero en general se comete el error de decir... Bueno, sí, nada, Fórmula 2, fíjate, bueno, ganó dos carreras o tres, tampoco... y estuvo ahí cuarto, tercero, segundo. Hostia, llegar a Fórmula 2 como rookie y estar ahí peleando fuerte, creo que ganó tres o cuatro carreras, si no recuerdo mal. Pero sí, alguna carrera. De verdad, es una movida, ¿eh? O sea, yo he corrido en Fórmula 2. O sea, sí. Es una jauría brutal. Y son coches que corren que lo flipas. O sea, son Fórmulas 1 que ruedan... 5 segundos, si es más lento, que no es mucho. Entonces yo creo que es un pilotazo, y este año estoy muy ilusionado, fíjate, más allá de Fernando, Carlos, arriba, Mercedes, a ver qué hace, Russell, etcétera. Muy ilusionado con Nyck de Vries. Nyck de Vries es un tío dos veces campeón del mundo de cars, de ahí para arriba lo ha ganado todo, todo, Fórmula E, ha corrido el MP2, ganó la... O sea, el WEC también ha corrido, ganó F2, lo ha ganado todo el pavo. Va a debutar tarde, ¿no? Podríamos decir, pero oye, viene con... Sí, es un trofeo a la constancia, ¿eh? ¿Sí? Porque fíjate, después de ganar Fórmula 2, que yo me acuerdo comentando en su primer año... ¿verdad? Sí, en el 19, no, se quedó sin asiento. Y pa' aquí, pa' allá, pum, 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 Toyota, no sé qué... Y al final vuelve a Fórmula 1, creo que es meritoso, totalmente de mérito. ¿Se dice meritoso? ¿Se puede decir meritoso? ¿Meritorio? ¿Existe esa palabra? Quizá meritorio. Meritorio, bueno, mejor, sí, ¿no? No, fue como una... Un golpe de suerte, ese golpe de suerte que le había abandonado. De repente en Monza, la baja de Latifi por COVID fue, no recuerdo bien, o por otro tipo de... No recuerdo qué fue lo que le pasó a Latifi. Pero bueno, de repente, él había probado el viernes el McLaren, si no recuerdo mal, ¿no? En Monza fue. Rodó con McLaren en una sesión de libres. O el Mercedes, ¿no? Probó, ¿no? Puede ser, me estoy tirando de memoria, no me acuerdo qué coche. Pero bueno, probó un coche. Bravo. Y de repente fue, claro, dijo Williams, hostia, pues yo qué sé, el que acaba de probar el coche, ¿no? Que se suba con nosotros. Y mira lo que hizo. Hizo el carrerón. Puntuó y acabó medio muerto físicamente. Es un fenómeno. Y Nato, sí, estoy ilusionado con Sargeant, estoy ilusionado con Nyck de Vries. ¿Y quién es el otro? Como debutantes estos, porque Hülkenberg yo ya rookie no le pondría. No, hay otro, ¿no? Piastri, coño, vale. Pero como ya se habla antes de Piastri, no. Sí, y Piastri es otro Kraken total. Entonces me mola mucho. Yo creo que Piastri es el que más nivel tiene. Entre Nyck de Vries y Logan Sargeant y Piastri, yo, si tengo que decir cuál de estos tres va a ser campeón del mundo, también está el mejor coche, ¿no? Pero iría por Piastri.
No sé cómo lo creo que ahora mismo le agarra Nick DeBris en el tú a tú y estaría peleadito el tema, ¿eh? Sí, hostia, tú, tío, te Nick gusta DeBris bastante Nick DeBris, ¿eh? Escucha, es un Kraken, ¿eh? Es un Kraken que lo flipas. Sí, 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 es muy loco el tema. Y bueno, Sargent, pues le falta un poco más de cocción. De cocción, efectivamente, sí, sí, sí. De práctica y tal, ¿no? De kilómetros. Pero sí, sí, Nick es un fuera de serie y lo vamos a ver, ojalá lo veamos. O sea, ¿tú crees que Nick a Tsunoda le puede Nick le va a partir en dos a Tsunoda. Le va a partir en dos. Lo pongo como miniatura luego si saco un clip de esta parte. ¿Eh? Le parte en te dos. Te pongo los ojos rojos así con un filtro de Photoshop. Le va a partir en dos, total. Le va a partir en dos. Sí, sí, a lo mejor en Bahrein, no lo sé si ya en Bahrein, pero vamos, en Australia, a partir de Bahrein o en Bahrein incluido. Yo creo que sí. Bueno. Oye, habrá que verlo. A mí Tsunoda sí que creo que es uno de los eslabones más flojos de la parrilla. Pero bueno, habrá que ver. Desde luego, la sensación que nos dio a mí Nick DeBris, tengo que decir que, claro, gana la Fórmula 2, es su tercer año, el rival era Latifi, que, en fin. O sea, quizá no fue injusto un poco el cómo ganó ese campeonato. Poco vistoso, quizás. Claro, poco vistoso. Y mi sensación era de, bueno, evidentemente podía estar en Fórmula 1, vaya, pero que tampoco creo yo que tal. Pero bueno, me gusta cómo le ves tú a Nick DeBris, uh-huh. Que es innegable todo lo que has contado, de todo lo que ha ganado y lo que ha hecho durante estos años. Y lo que se ha merecido la oportunidad, vaya, la lucha como un campeón. Y veremos, porque probablemente en Red Bull apetezca mucho subirle, siendo también holandés, hacer como una doble tal. Y siendo un piloto que bueno, que tiene una buena relación con Max Verstappen, ¿no? Pero ahí está Checo todavía, así que tendrá que pelearlo. Vamos a hablar ahora sí, Roldán, de las expectativas que tienes para 2023. Y voy a preguntarte un poco por determinados pilotos. Voy a empezar por el más evidente. Venga, no me escondo más. Hay un chaval asturiano que va por su vigésima temporada en Fórmula 1. Roldán, 20 años, ¿eh? ¿Quién es? Que no caigo ahora. Un chaval se llama... Es que no me acuerdo, era algo de Fernando. Empezaba por F, ¿no? Algo así. Que empezaba por F. El bueno de Fernando, Roldán. Bueno, que te voy a decir yo, tú le conoces personalmente y sabes perfectamente cómo es. Este animal competitivo, como tú muy bien lo has descrito alguna vez, me parece, va por su vigésima temporada en Fórmula 1 con un nuevo cambio de equipo. Cuando todos pensamos que Alpine era la última bala y a ver si tal, él de repente en una última semana de julio, primera semana de agosto, dice: me huela muy bien este proyecto verde de Lawrence Stroll, fíjate. Y firma, efectivamente, 2 años más, por lo menos, para la Fórmula 1 con Aston Martin. Proyecto Aston Martin, muchísima inversión, mucho fichaje de ingeniero por ahí de... Hostia, el que hacía los motores de Mercedes, el que hacía la aerodinámica de Red Bull, tal. Y un piloto que el año pasado, aunque el resultado no le acompañara y quedara por detrás de Ocon, que eso es hasta anecdótico, viendo... Si veías todas las carreras, era una cosa de no creértelo, de las cosas más inexplicables de los últimos años. Hostia, Roda, ¿no tienes una botella más grande todavía? Perdón, me ha hecho mucha gracia. Es la que tengo, tío, es la que tengo siempre. Me ha hecho mucha gracia la pedo grama. Sí, tengo una más grande, tengo una de 6 y tal de 5. Bueno, que Fernando Alonso con Aston Martin, que después de un temporadón, yo creo, Roldán, en el 2022, aunque no haya sido justo en resultados, ¿qué expectativas tenemos? Y luego te pregunto qué posición exacta crees que va a quedar, que te la juegues un poquito. Bueno, yo puedo decir lo que he visto. No lo que vi, porque le llevo siguiendo toda la vida, lógicamente, compañeros de equipo en karting, luego le seguí en la Nissan 2 litros, todo el tinglao. Lo que vi, lo conocemos muchos, lo hemos visto. Hablo de lo que he visto ahora. El sábado he estado con él en Asturias, en su circuito. Lo que coincido con él es un fuera de serie, tío. Es un fuera de serie. Y yo, pues fíjate, yo puedo decir a mí mismo, ¿no? De mí mismo que los años, bueno, pues tienen sus cosas buenas de práctica, de experiencia, pero tienen sus cosas malas. Está igual de fuerte que cuando le vi con el Minardi en Jerez en el año 99, creo que fue, o 2000, no sé, en su debut. Es espectacular, ¿no? Está en un momento de forma de la leche. Creo que él está ahí, no está por el dinero, porque se podía haber jubilado hace 20 años o 30. Desde luego, vaya. No está por el protagonismo, porque da igual lo que haga Fernando, que si se dedica a ser agricultor va a ser famoso, porque es un fuera de serie. O sea, no es por la fama, es por ganar. Y yo creo que lo puede hacer, tío. Yo creo que lo puede hacer. Yo tengo mucha esperanza en Aston Martin. Creo que efectivamente no es un proyecto continuista, es un proyecto ganador, tío. Y hay mucha a veces inversión,
mucha inversión. Tienes proyectos como los de Toyota que luego son un fiasco, o sea que el futuro no te lo asegura nadie, ¿no? Pero desde luego. El propio Fernando ha sufrido McLaren Honda hace no tanto, por debajo. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Era un proyecto así. Pero bueno, yo oye, hasta que se demuestre lo contrario, según lo que hemos visto, pues tiene muy buena pinta, ¿no? Y Fernando, os puedo garantizar que está en un momento de forma brutal y que cuando tú le ves en pista y ves cómo actúa, tío, y ves cómo conduce, tío, te cagas. O sea, es una locura. Es una locura. Y yo creo que lo pueden hacer bien, tío. Hay tres coches que van a ser muy complicados de batir. Los tres, que son Ferrari, Red Bull y Mercedes. Pero yo sí que creo que puede caer algún podio, tío, de la mitad de la temporada más para adelante, ¿sabes? Yo creo que puede caer. Yo creo que puede caer algún podio. Sí, yo creo que al final lo que estaremos de acuerdo es que la lucha de Fernando, teniendo en cuenta que Aston Martin se ve que es un proyecto que apuesta por ganar en un medio-largo plazo, el proyecto de Fernando Alonso es que este plazo sea lo más corto posible para que le pille a él, ¿no? Porque muchos nos tememos, él, hostia, va a estar 2 años, quizá un tercero, quién sabe, y a lo mejor ganan en el cuarto, ¿no? Porque es cuando empiezan a dar ese salto frente a Red Bull, Ferrari y Mercedes, que recordemos son los equipos que se han repartido el 99% de victorias en toda la era híbrida. Vaya, que al final, si no estás en uno de estos tres equipos, es muy complicado ganar. Entonces, sí que creo que la lucha de Fernando es contra reloj. Al final, por muy bien que esté de forma, joder, y no es por citar a Schaffner, ¿no? Pero que desde luego no es un ejemplo de nada. Pero tiene 41 años, entonces es complicado creer que esté a este nivel de forma con 45, por decir algo. Necesita que. Con 41 lo está. Te lo garantizo que con 41 lo está. Creo que te lo garantizo. Que a lo mejor hace 5 años tenemos esta conversación y te digo con 36 él. Nah, con 41 ya no estará a este nivel. No sé con 45 cómo estará. Con 41 os garantizo, te garantizo a ti, Fons, y a los que estéis viendo este vídeo, que está fuerte como el vinagre, tío. Pero ya cualquiera que vea la temporada 2022, Roldán, si es que fue un disparate. Flipas. Es que precisamente si algo puedes pensar de, nada, está mayor. Hostia, la carrera de Austin, lo que pasa en Austin, eso hay muchos chavales de 25 que no lo aguantan, ¿eh? El que te caiga el coche contra el suelo a esa velocidad, que tú me dirás cómo tiene que doler un golpe de esos en un monoplaza, Roldán, porque la mayoría son... Y te escucha, y cómo salta por el aire y va con el volante girado a la derecha. Claro, claro, es un disparate. Y aterriza. Es un disparate. Es un disparate. Y luego cómo se aguanta, porque, escucha, es otro y la garra de la pechera a Lance Stroll, bueno, que lo saca fuera del circuito, ¿eh? Creo que todos sabemos por qué a Lance Stroll no dijo nada. Sí, pero que hay que aguantarse también, sí. ¿Sabes? Yeah, que a lo mejor... Mira si es Verstappen sí, o si es otro, si no, hubiera pasado. Creo que si no es la Stroll y ese golpe se lo da con Guan Yuzu, por decir algo, se queda a gusto. Bueno, sí, pero se hay queda que aguantarse, amigo, ¿eh? pero aún así... O sea, no, fue inteligente. Hostia. Sí, por supuesto. Vamos, porque podrían perder un contrato, ¿eh? Pero bueno. Totalmente. Pero sí, o sea, fue inteligente. Y lo que digo, que fue una demostración de físico, vaya, ya no de talento, que también. Es que fue una demostración de físico, de, mira, se me cae el coche, de boca contra el suelo, de lado, toco muro, vuelvo y remonto hasta la séptima posición. Es una barbaridad. Entonces, que es verdad que cuesta ver a Alonso, oye, ojalá llegue a aprobar el nuevo reglamento de 2026, ojalá. Pero a priori, estos 2 años son los que tiene ahora mismo en el contrato y son los que debería intentar ganar. Este año es muy complicado, como tú dices, desde luego, y yo confío en podios también. Creo que es el objetivo, ilusión, barra realista más alcanzable. Creo que soñar mucho más es ir a hacerse daño. Pero vamos a ver ese 2024, ese 2025 incluso, ¿por qué no? Si ya empezamos a ver pues 4 coches en la pelea y no solo 3, como llevamos viendo los últimos años. Entonces... Roldán, te pido que te la juegues un poquito, ¿vale? Venga. Aquí estamos en febrero, no hay ni test, ¿vale? Todavía. Vale, pero no me hagáis luego como a Roncero en el Mundial, ¿sabes? Yo luego te voy a sacar un clip en Twitch, en TikTok, en todos lados te voy a meter, Roldán. Esto que sobre todo si fallo, ¿no? Sobre todo si fallo, para hacer sangre. Yo te voy a meter ahora y luego lo voy refrotando conforme vaya. Vale. Dime esa ¿no? posición exacta, de tanto de Alonso como de Aston Martin en constructores, si te atreves. ¿Aston va a quedar cuarto? ¿De constructores? A pesar de Stroll. ¿O quinto? Perdona que te haga esta pregunta así, porque yo con Stroll... Sí. Lo que temo de Stroll es que no la líe con Fernando. Eso es lo que temo de verdad, porque he visto lo visto. ¿Tú crees también? Me da un poquito de miedo. Mira, ya, ahora que me dices esto, porque yo lo digo mucho y puedo parecer un loco, pero me gusta que me acompañes. ¿Tú crees que hay gente que igual va a echar hasta de menos a Ocon? Porque cómo ha tratado Stroll a Vettel estos años, es para verlo, ¿eh? No le hemos prestado tanta atención en España. No pero tiene yo filtro, que... ¿sabes? Stroll, yo creo. Es que no yo tiene, creo que Stroll no es peor piloto, igual de guarro que... Igual de guarro, entendiéndose en el contexto automovilístico, ¿eh? Pero igual de cerdo que Ocon, pero peor piloto. Entonces me da más miedo.
Bueno, no sé si es peor piloto y si es más guarro, no lo sé, pero yo sí que veo que no tiene mucho filtro, ¿sabes? Que lo mismo le da soque arre y me da un poquito de miedo, pero bueno, espero que no, ¿eh? Es un comentario que ojalá que no pase. No, desde luego, estoy deseando que no, pero me lo temo, ¿eh? Yo le temo un pelín. Cuarto o quinto, yo creo que cuarto o quinto de constructores. Uh-huh. Y Fernando creo que va a quedar también quinto del Mundial. Quinto o sexto del Mundial él. ¿Se cuela entre el top algún despistado? ¿Alguno algún falla, despistado, ¿no? Algún despistado, sí. ¿Algún segunda espada de Red Bull, Ferrari o Mercedes, no? Termina perdiendo puntos. Bueno, puede ser. No, oye, eso significaría que Aston Martin estaría muy cerca en algunas carreras de ellos y que podría sumar muchos puntos. Y yo creo que lo bueno que tiene Aston Martin, o el proyecto que hemos visto, y en general de los motores Mercedes, es que, hostia, yo qué sé, podrán ser más o menos rápidos, pero fiabilidad tienen. Y Alonso lo que le falta este año es acabar carreras. Entonces, uh-huh, quieras que no, esa ventaja la vamos a tener con la buena gente de la casa Mercedes. O sea, que te dices más o menos quinta posición, Fernando. Cuarto, quinto de coches y quinto, sexto de piloto. Mira cómo se ha dado dos posiciones para luego no fallar, ¿eh? Luego. No te digo entre el tercero y el noveno de equipos y el tal, porque no... Porque no te dejo, ¿no? Pero si no lo decías... Bueno, eso con Fernando Alonso, con Aston Martin, yo te lo compro, ¿eh? Yo ya haré mi vídeo de predicciones, pero vaya, en este momento siento que mínimo el mejor del resto, si el coche es fiable y le respeta, seguro, vaya. Y a partir de ahí, si alguno falla por delante, como tú has visualizado, alguna posición más. No es el único piloto español que tenemos. Tenemos otro chaval que poco a poco se ha ido ganando nuestro corazón en la Fórmula 1, como es Carlos Sainz, que va por su tercer año en Ferrari. Uh-huh. Venimos hoy de una presentación espectacular de Ferrari, por cierto, la que hemos visto en el día de los enamorados de hoy. Carlos Sainz, tercer año en Ferrari. Quizá viene de uno de sus años más flojos en Fórmula 1 y aún así no es tan malo, lo cual habla muy bien de la trayectoria de Carlos Sainz en Fórmula 1 este año 2022. Podríamos decir que sobre el papel empieza como segundo piloto. No es una locura decir esto, pero ya ganó en el primer año a Leclerc. En este segundo año, ¿no? Queda un tercero para el desempate. La pregunta es clara, Roldán. Carlos Sainz, ¿qué porcentaje le das para ganar el Mundial? Porque creo que es uno de los que podemos hablar candidato a ganar el Mundial. ¿Y cómo le ves en esa lucha respecto a Leclerc? Porque Leclerc es que es una bestia. Y tú además a Leclerc le has seguido toda su trayectoria, desde F3, F2, tal. Es que vaya rival, ¿eh? Pues mira, discrepo en lo de segundo piloto, para empezar. Me gusta. Y además voy otra vez contra corriente. No, a tope. Yo creo que Frederic Vasseur puede ser un aliado de Carlos Sainz. Que Frederic Vasseur ha ganado con Leclerc, pero ha ganado con Russell, ha ganado con Hamilton, ha ganado con media parrilla, con Ocon, o sea, ha ganado con todo Dios. Entonces, ha ganado con Leclerc también. Pero va a ganar, no va a hacer amigos, no va a quedar bien, no va a darse abrazos con Leclerc. Va a ganar. Y si Carlos demuestra que es mejor que Leclerc, que yo creo que a una vuelta... ya demostró que puede serlo, y en carrera ya demostró que puede serlo, el año pasado, la verdad, le costó adaptarse al coche nuevo, eso es así, pero luego terminó francamente bien la temporada. Creo que puede ser perfectamente candidato a ser piloto número uno del equipo y, por tanto, candidato a ser campeón del mundo. Con Carlos estuve también hace poco, hace un par de semanas, en Valencia, andando en kart y tal, con otros amigos, y vi a un piloto muy, 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 muy maduro, muy fuerte, muy rápido. Vi a un potencial campeón, sinceramente, un potencial campeón. Y espero que sea así, la verdad. Carlos durante su carrera ha demostrado que llega, que termina llegando. Que por muy complicado que se plantee la movida, lo vimos con Toro Rosso... lo vimos con todos, ¿no? Con McLaren luego, con todos y también con Ferrari, el primer año que tú lo has dicho. Incluso este año para 2022 ha sido un fiel reflejo, ¿no? Tú has dicho que ha sido una de sus peores temporadas en Fórmula 1. Empezó complicado el tema, porque empezó con un coche que no se adaptaba, Messi Leclerc iba bastante más rápido que él en quali, en carrera, se equivocaba menos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo terminó? Sí, no, ¿no? ¿Cómo terminó bien, Carlos, bien, tío? Sí. Y es muy complicado porque la temporada de Fórmula 1 es súper intensa. Te recorres tropecientos mil kilómetros de un lado para otro, Canadá, España, luego vuelve, luego va, luego... O sea, tienes poco tiempo para pensar, para analizar, para recuperarte de las malas carreras, de los contratiempos, y lo hizo. Y lo hizo, ¿no? Entonces, como terminó, yo creo que perfectamente puede estar por delante de Leclerc,
que sí, que a lo mejor nació con más talento el chico o no, que no lo sé, que ha demostrado que es un crack Leclerc. Pero, Dios, es que Carlos Sainz puede estar por delante de Leclerc, de verdad, bajo mi punto de vista, es factible. Y a tu pregunta, sí le veo como candidato a ganar el campeonato del mundo de Fórmula 1. Creo que Ferrari va a volar este año con el tema del motor. Por tanto, van a tener más fiabilidad, van a poder apretar más el motor y ojalá estén peleando, ¿no? Y yo creo que luego, cuando le veamos pelea cuerpo a cuerpo con Hamilton, con Russell, con Verstappen, con Leclerc, cuerpo a cuerpo, vamos a ver un Carlos que no hemos visto hasta ahora. Vamos a ver un nuevo Carlos, ¿no? A ver qué pasa. Eso es lo que yo quiero ver en pista, ¿no? Cuando pelee con estos tíos y diga, yo soy Carlos Sainz y yo estoy aquí para ganar. Espero que veamos eso. Sí, sí, sí. Al final, ya lo que quiero decir es que incluso siendo una de las temporadas, quizá con aquella de Renault, ¿no? Que también sufrió con Hülkenberg y tal, más flojas, no ha sido una mala temporada. Ha tenido fallos, evidentemente, lo que tú decías al principio de temporada, no adaptarse al coche, aquello de Australia, tal, que dices, hostia, Carlos, tío, que una de las virtudes de Carlos era siempre la constancia. Y le faltó a principio de año, pero que aún así acaba muy bien la temporada y de no ser por más fiabilidad que otra cosa y más mala suerte, podría haber sumado más puntos de los que finalmente sumó, que es un poquito engañosa la diferencia final con Leclerc, que tampoco le acompaña la suerte, porque al final el año pasado de Ferrari fue para verlo. Pero estoy muy de acuerdo contigo, Roldán, y me gusta lo de la ilusión con Ferrari, que esto quizá es luego hacernos daño y siempre Ferrari genera una ilusión que luego a veces nos destapa, pero creo que este año, sobre el papel, es de los que más favorable tiene ganar. Venimos de ver a la Mercedes más flojita desde 2014, ¿no? De los últimos años, de la primera Mercedes que muestra flaqueza en la era híbrida, prácticamente, aunque luego acabaron muy bien. Y una Red Bull que el año que viene, con la sanción y con haber quedado primeros en constructores, van a tener muy poco tiempo para desarrollar el coche, ¿no? Mucha reducción de tiempo de túnel de viento. Creo que los que tienen una cierta ventaja aquí, entre los tres grandes, insisto, que al final luego ya veremos lo que saltan Aston Martin y otros equipos, pero a priori no van a estar ahí, es el año, ¿no? De bueno, venga, nuevo jefe. Puede ser. Dos pilotazos. Como tú dices, y estoy de acuerdo, ¿eh? Yo digo segundo piloto porque si preguntas a la cúpula directiva de Ferrari sobre quién quieren que gane, el 90% te dicen Leclerc, ¿no? Pero sobre la pista, evidentemente, y tú como piloto, no sé si me lo puedes confirmar, pero las cinco primeras carreras de un campeonato y los puntos que saque cada uno son las que deciden quién es el primer piloto y el segundo. Entonces, si en esas cinco primeras carreras Carlos está por delante, ojito, cuidado. Sí, sí, eso espero yo también. La verdad, Fons, eso espero y creo que es posible, sinceramente. O sea, Carlos es un crack, también lo he podido ver en persona recientemente y creo que está preparado para ganar a Leclerc o a cualquiera. Entonces, posición. Venga, juégatela. Posición de Carlos. Posición de Carlos. Yo creo que Ferrari. Es que, claro, Frederic va a ser un punto. Yo confío mucho en él, Yo también. Porque, claro, yo estoy viendo y veo que Mercedes es un equipo súper sólido. Red Bull no te quiero ni contar, es la oveja negra, ¿no? O sea, es como el que nunca puedes, tío, ¿sabes? Siempre está ahí. Pero yo confío mucho en Frederic Vasseur. Lo que no sé si va a estar a la altura. Yo creo que va a ser Carlos, va a ser el piloto que más delante esté de los dos Ferrari. Y creo que va a quedar o primero o segundo. Hostia, me gusta. Bueno, bien. O sea, primero o segundo. No te la juegas a campeón, ¿eh? No te atreves a decir campeón del mundo, Carlos. Primero o segundo. No sé, va haciendo la horquilla. Cocha, no está mal, ¿eh? No está mal, joder. La horquilla está bien. La horquilla a dos posiciones, luego la caja de comentarios que te diga si les parece bien o mal, pero venga, yo te debe ser bueno, se escucha en los comentarios, maldita sea, Cuidado, ¿eh? Jugadla a vosotros, ¿no? La gente de comentarios se la puede jugar también y luego nos reímos todos en diciembre, ¿eh? Que esto aquí luego queda grabado el comentario, o sea, todo se puede ver. Que claro, tú ves una Ferrari, entiendo que si me dices primero o segundo Carlos Sainz, entiendo que tu Ferrari la puede dar campeona de constructores sin ningún problema. Sí, puede ser. Sí, creo que sí. Vale. Oye, en cuanto a los comentarios, iPhones, el que llegue a esta parte del vídeo, que ponga comentarios cocodrilo. Hostia, vale. Lo dejamos el que llega hasta aquí, que ponga cocodrilo y así vemos quién no llega hasta aquí. Creo que estoy mirando ahora la cantidad de tiempo que llevamos, Roldán. ¿Te acuerdas que te dije que no? La de Dios es Cristo, sí. Tengo a la señora ahí que quiere el baño a la niña y tal. Sí, vale, sí, vamos a cerrar ya con esto. Pido perdón a tu señora desde aquí. Es que le he dicho a Roldán, no te quito más de media hora. Y estoy mirando ya una hora en este momento. Perdóname, Roldán. Vale, pues vamos a cerrar ya con Red Bull
Y Checo Pérez, apunte rápido, ¿no? Este checo que a todos nos ilusionó mucho su último año con Racing Point y que con Red Bull, a ver si le hace cosquillas a Verstappen. Bueno, le está costando, está ahí. Creo que por desgracia sí que es uno de los que más claro lleva la vitola de segundo piloto, más por estructura del propio equipo que tal, y porque tiene al lado a probablemente el mejor piloto del momento, no sé qué opinas tú de esto. Y una bestia como Max Verstappen. Entonces, ¿qué opinas de Checo? ¿Qué crees que puede hacer Checo? ¿Y qué crees que puede hacer Verstappen, por supuesto? Bueno, Verstappen va a seguir siendo Verstappen, o sea, eso no, ahí no va a haber sorpresas, creo que va a pelear y creo que es un claramente candidato a campeón del mundo. Le pongo primero, segundo o tercero, quizás, porque yo quiero ver a Russell también y a Hamilton, que como tengan un buen coche, sobre todo Russell. Para mí es la pareja más potente, Hamilton y Russell, me parece una combinación de talento. Y yo creo que Russell tiene otro hambre, porque igual que ves a Fernando con 41 años, que tiene el hambre de cuando tenía 20, creo que Hamilton no lo tiene tanto en cuanto a pelea, y creo que Russell sí que lo tiene. Pero sobre Checo, yo espero ver a Checo 3.0. Vale. Espero ver a un Checo Pérez 3.0. ¿Qué significa eso? Pues que empieza a pensar un poco más en él, un poco más egoísta. Checo no es eterno en la Fórmula 1, no lo va a ser. No sé cuánto le queda. Y debería de trabajar ahora ya primero para él, sí, luego para el equipo y luego para Verstappen. Y, no, y ese orden debería ser el bueno, porque el año pasado me pareció lamentable lo de Brasil. Lamentable, o sea... Ya eres campeón del mundo, peleas por la quinta plaza y no dejas pasar a tu compañero, que puede ser que no vuelva a ser su campeón en su vida. ¿Qué locura es esta, tío? Verstappen, ¿qué me estás contando? O sea, por el amor de Dios. Luego salió aquella movida de que no, es que en Mónaco... Mis cojones. Nada, caput. Ya me cuentes movidas y no me cuentes rollos, Verstappen. Y además eso es una movida que el entorno de Max se lo dicen al periodista de allí para que, sí, lo, para que empiece a generar los polvoree un poquito, y tal, sí. ¿Sabes? Me parece feo, feo, feo. Dicho esto, espero que Checo se lo ponga complicado a Verstappen, tío. Espero que le quite alguna pole, que en carrera haga así y diga tú pasas, pero cuidado, que aquí estoy yo, que me llamo Checo Pérez. Te voy a dejar pasar, pero en lugar de perder dos décimas vas a perder cinco, ¿no? Sí, o pásame, escúchame, pásame, que me lo pidan por la radio, ¿sabes? Un par de veces, que yo estoy aquí haciendo mi carrera, tío. Yo espero eso. Pero sí, me gustaría. Es que yo quiero a Checo porque, joder, Checo es bueno. Me cae bien, joder, Checo, de toda la vida. Realmente no es tan bueno como Verstappen. O sea, yo creo que Verstappen estamos hablando de una cosa que no tiene sentido, lo buena que es. Pero, hostia, es que es un piloto para competir y para rascarle más cosas a Verstappen. Y yo creo que hay que perder el miedo a tal. ¿Qué es mejor? ¿Ser segundo de Red Bull para siempre? ¿O pelearle un año de verdad a Verstappen y decir, bueno, pues ya veremos? A lo mejor es mi último año en Red Bull, pero no voy a tener más oportunidades de ser campeón del mundo. Al final, Checo Pérez, hostia, no sé cuántos años le quedan en Red Bull, pero... ¿Tendrás un año que intentar tocar las narices un poco como hizo Weber en su momento, aunque no saliera bien o tal, ¿no? Es decir, venga, no, conformarme con que mi palmarés sea finalmente 12 victorias en Fórmula 1 y 10 poles, hostia, no. Intenta pelear una victoria, ¿no? Una victoria en un mundial. O si te da, ¿no? Y si no te da, pues nada, mira temporada, coges y asumes y trabajas en equipo, que también está bien, y sumar puntos y oye, ahí está. Pues nada, esto es lo que nos queda para 2023, Roldán. Esta media horita espero que se te haya pasado rápida. De charla. Hasta que se pasa muy rápido, macho. La verdad que ha sido una horita, pero nada, muy bien, muy cómodo, tío, como siempre. Bueno. Espero que luego, cuando acierte, pues me mandes ahí, sí, mandes ahí algún regalito a casa o lo que sea cuando acierte la porra, de claro, lo que he dicho. Y bueno, si la fallo, pues que hagas así, escurres el bulto. Lo borro, pongo el vídeo en oculto y ya está. Eso es, y fuera. Roldán, muchas gracias por pasarte, ¿verdad? Por aquí, por el Fonscaster. Un placer. Muchas gracias. A todos los que estáis viendo el vídeo, pues nada, espero que os haya gustado. Dejad en comentarios otro nombre de invitados que os apetezca venir. Y nada, que nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego!